Intentémoslo de nuevo. Es seguro. ¿Qué es lo que querían? Solo registros financieros. ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo sabes de eso? ¿Por qué lo quieren? Ni yo sé lo que es. El señor Osborne ha invertido montones de dinero en esto durante años, pero mantiene el proyecto secreto. Soy el único que tiene registros al respecto. Ya no más. Parece que copiaron algunos registros a un servidor seguro. Información de nómina del doctor Isaac Delaney. ¿Quién es él? Honestamente, no lo sé. ¡Abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Espera! ¡El elevador! ¡Un momento! ¡Casi lo tengo! ¡Intenta caer más lento! ¡Te tengo! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Bien, bien. En cuanto a espacio para elevadores, está bien. Hola, Yuri. ¿Estás bien? Sí, pero no le saqué mucho a Standish porque llegaron los hombres de Sable y me hicieron retroceder. ¿Qué sucede? Me parece que solo quieren silenciarlo. Porque sabe del aliento del diablo. Claro, sea lo que sea. En eso estoy. Creo que encontré una pista. ¿Una pista? Pareces policía. ¿No querrás decir patrulla araña? Yuri, me lo merecía. Peter, ¿qué pasó con Standish? Está a salvo. Bien, genial. ¿Y los demos? Estaban buscando un nombre. ¿Tienes un bolígrafo? Sí, bien. Doctor Isaac Delaney. Bien. ¿Quién es él? ¿De qué se trata? Esperaba que tú pudieras decírmelo. Estoy en ello. Dame unos... Ah, y antes de que se me olvide, dejaste el rastreador de Tombstone en mi casa. Lo dejaré en el laboratorio del Dr. Octavius. Te aviso si sé algo de Delaney. Foto. Mensaje del Doc. ¿Está bien, señora? Soy Carmen, estoy bien. Es mi esposo, Rodrigo. Está actuando extraño y acabo de descubrir que está viendo a una mujer. Vaya, escuche, no soy el mejor para ayudar con problemas románticos. No es eso. Creo que ella está involucrada con gente mala. Rodrigo podría estar en peligro de verdad. Está asustado, pero no me dice nada. Puedo investigarlo. ¿Sabe cuándo la verá de nuevo? Esta noche, en el centro de rehabilitación de Greenwich. Bien. No se preocupe, Carmen. Veré qué sucede. El centro de rehabilitación está cerca. Carmen acaba de enviarme la foto de Rodrigo. Veré si lo encuentro. Ese es Rodrigo. Y está muy nervioso.
Esa mujer no parece ser su novia. Le tomaré una foto. Tal vez Carmen la reconozca. Más vale que me digas todo. ¿Por qué, María? Si esa imagen se difunde, todo se acabó. Mal ángulo. Hay que hacerlo de frente. Muy bien. ¡Lo tengo! Se ve bien. Recuerda, si le dices a alguien, publicaré la foto. Planos. Es más grande de lo que pensaba. Será mejor seguir a la chantajista y averiguarlo. Carmen, te estoy enviando una foto. ¿Conoces a esa mujer? No, nunca la he visto. ¿De qué estaban hablando? Parece que lo está chantajeando. Mencionó algo sobre unos planos. Mi esposo trabaja en seguridad en un casino de Atlantic City. Podría estar planeando un robo, pero necesito más evidencia antes de poder actuar. Avísame si puedo ayudar. Está bien. Veré a dónde lleva los planos. Estaré en contacto. ¿Otra víctima o un cómplice? Necesito una foto. No tengo un buen ángulo para retratar al tipo nuevo. Parece que está debajo de las vías. Tardaste mucho. ¿Lo conseguiste? Sí. ¡Una foto perfecta! Rodrigo fue un imbécil. El jefe se alegrará. Veamos los planos. A eso me refería. Tengo que tomar el tren. No quiero hacer esperar al jefe. Esta noche será nuestro golpe más grande. Eso es. ¿Cuánta gente está involucrada en esto? Tengo que seguirlo. ¡Cuidado! No, podría verme. Tengo que seguirlo desde arriba. ¿Dónde se va a bajar? Si me conecto al sistema de seguimiento, podré seguir el camino del tren fácilmente. ¿Carmen? La chantajista se acaba de encontrar con otro hombre. Sonaba como que conocía a su esposo. Le enviaré la foto. Es de Sean, su mejor amigo de la universidad. Fue a prisión hace unos años por cargos de robo. ¿Planos del casino y un historial criminal? No es una buena combinación. Debo averiguar quién más está involucrado. Si van a robar el casino, necesitan un conductor y un experto en cajas fuertes. Veo muchas películas de robos. Así parece. Le haré saber lo que descubra. Final de la línea. Debería ir a la entrada más cercana y esperar a que salga. Se dirige a esas oficinas. A nuestros hombres en la pizarra. Marca sus posiciones en el mapa. ¿Contrató a Roman para conducir? Pero sí es un niño. Sí, es mi sobrino. Podemos confiar en él. Debe estar recogiendo a nuestro experto en cajas fuertes. Muy bien, Roman está listo y ya estamos retrasados. ¡Vamos! Están en camino. Tengo toda la evidencia. Debo detener ese auto. ¡Demonios! ¡Spider-Man!
encanta cuando un plan se cae en pedazos. Hola, Carmen. Se acaba de cancelar el viaje a Atlantic City del amigo de su esposo y su banda. Gracias. Hablé con Rodrigo. La foto del chantaje lo muestra conduciendo la noche en que Deshaun cometió el robo. Pero Rodrigo no lo sabía, solo estaba recogiendo a su amigo. Tengo un contacto en la policía. Ella puede ayudar a Rodrigo, sobre todo si declara lo del chantaje. Lo hará. O le mostraré que debería temerme más a mí que a Deshaun. Gracias, Spider-Man. Oye, ¿tienes tiempo de hacer algo por mí? No, pero si me lo pides bien... Me informan sobre una caja sospechosa. A dormir. ¡Hola! ¿Podríamos pelear o...? ¿Qué tal si vamos por pizza? No puedo esperar. Será mejor que entre. ¡Sin más preámbulos! MJ, estoy en la segunda ubicación. ¿Puedes creer que los Demons usan sus máscaras para todo, hasta para andar por ahí? Seguro que sus reuniones son complicadas. Intentaré descifrar su operación mientras tú la destruyes. No lo viste venir, literalmente. Dulces sueños. ¡Ser los suplentes! ¡Es hora de un cambio de turno, eh! ¡Bien! ¡Porque los otros no me impresionaban! Peter, se supone que ese lugar es una fábrica de muebles a la medida. Por lo que veo, se dedican más a las armas ilegales. Y puede que esto te sorprenda, pero no creo que sean a la medida. Los asesinos hipster van a estar tan decepcionados. No es que no me alegre de verlos. Es... No, espera. Es que no me alegra nada.
¿Podemos arreglar esto con pastelillos y café? MJ, llama a la policía. Tengo el lugar asegurado. Buen trabajo. Sacar armas de las calles siempre será una victoria. Hola, Yuri. ¿Decías que querías que comprobara algo? Me informan sobre una caja sospechosa en un tejado de Hell's Kitchen. Llamaría al escuadrón antibombas, pero si solo se trata de un proyecto escolar... Sí, lo sé. Crisis presupuestaria. Bla, 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 bla. Y... ¿Puedes encargarte, por favor? Ahí está la palabra mágica. Esperemos que sea un proyecto escolar. Vaya, extraño esa época. Los proyectos de la escuela son mucho más fáciles que los de la vida real.